Les damos la más cordial bienvenida al inicio de este ciclo de conferencias psicológicas 2022, un evento organizado por la Escuela de Psicología de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Mi nombre es Judith Morales Martínez, soy coordinadora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Ciencias y Humanidades y reiteramos el cordial saludo a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma Zoom, Facebook, a los docentes, alumnos y diversos profesionales, amigos y público en general interesados en el tema que nos convoca. Iniciamos este ciclo de conferencias con el desarrollo de estas dos interesantes ponencias en el marco del Día del Psicólogo Peruano, una fecha muy importante para nosotros los profesionales en psicología que nos permite reflexionar acerca de nuestro papel, orientado a contribuir con el bienestar de la población, pero también con el compromiso que tenemos para el avance de la ciencia psicológica. Es una fecha reflexiva en donde seguramente también se analizan en otros espacios académicos diversos temas psicológicos. Y nos da mucho gusto que se vaya compartiendo estos puntos de vista, estos avances, así como también los temas pendientes, lo que nos falta abordar y desarrollar en psicología. Esto nos brinda un panorama real y completo que permite tener una visión más amplia de nuestra carrera, de nuestro papel y protagonismo en nuestra sociedad. En la Universidad de Ciencias y Humanidades y en nuestra Escuela de Psicología asumimos la responsabilidad en la formación de nuevos psicólogos y nos vamos nutriendo de esas experiencias de profesionales en los diferentes campos de acción de la psicología, lo que nos permite ir logrando nuestro objetivo de que nuestros futuros psicólogos cuenten con una formación científica y humana que aporten al avance de nuestra sociedad peruana que tanto nos necesita. En ese sentido, hemos programado para el día de hoy dos conferencias. La primera, Avances y perspectivas de la psicología científica, a cargo del magíster José Chávez Zamora. Y la segunda, Avances de la psicología forense en el Perú, a cargo de la licenciada Isabel Peralta. Seguidamente pasaré a presentar a nuestro moderador para nuestro evento del día de hoy, el profesor Marco Chávez Chuquín, quien es profesor de nuestra Escuela de Psicología. El profesor hará las presentaciones correspondientes a nuestros invitados, a los cuales ya agradecemos que hayan aceptado participar de nuestro evento académico. Y el profesor Marco Chávez el día de hoy entonces moderará estas dos conferencias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Judith. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, público en general. Nos complace presentar el día de hoy a dos brillantes psicólogos, representantes de la psicología actual, que van a compartir sus experiencias, sus reflexiones con nosotros. Y tenemos para el día de hoy la del magíster José Moisés Chávez Zamora. Él es magíster en psicología educativa, tiene estudios de maestría en filosofía, mención en epistemología, también tiene estudios culminados de doctorado en psicología. Actualmente es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También enseña en los cursos de procesos cognitivos, psicolingüística, psicología social y psicología transcultural. Tiene varias publicaciones, por ejemplo, en 1995 publicó Manual de Psicología para Educadores, al año siguiente publicó Orientación Vocacional, Teoría y Práctica, y en el 2006 Guía para el Desarrollo de los Procesos Metacognitivos. Lo podemos seguir al magíster José Chávez Zamora en su canal de YouTube, La Psicología del Futuro, al igual que en su blog, La Psicología del Futuro. Luego tendremos la participación de la psicóloga Isabel Peralta Rupay en torno a avances de la psicología forense en el Perú. Tiene en promedio 40 minutos el magíster para que pueda exponer su tema. Luego invitamos al público para que puedan hacer sus consultas a través del chat, que nos siguen a través también de
Facebook y nosotros vamos a estar recabando su información y hacerlas llegar al ponente. José Moisés Chávez, Magíster José Moisés Chávez, puede iniciar su conferencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. A ver, a ver. Bien. Yo quiero, antes que nada, agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades por la invitación a esta conferencia. Esta convocatoria viene por la celebración del Día del Psicólogo, que es una fecha muy significativa, pues obviamente vamos a hablar de los psicólogos, vamos a hablar de la psicología y vamos a hablar de cuáles son las proyecciones que la psicología viene planteando en los últimos más o menos 40 años. Bien, como pueden ver en la pantalla, yo voy a hablar sobre los avances y las perspectivas de la psicología científica. Como pueden ver en la pantalla, o como se ha mencionado, yo enseño cursos de psicología básica, lo cual quiere decir la parte de la formación del psicólogo, ¿no? Y esto tiene que ver con las investigaciones que nos pueden dar guías para una serie de decisiones en el plano profesional. Lo primero que tengo que decir es que la psicología en los últimos 50 años ha cambiado radicalmente. Y precisamente, como pueden ver en la pantalla, a partir de 1970, se forma lo que se denomina las ciencias cognitivas, ¿ok? Pueden revisar este libro que se llama La nueva ciencia de la mente del neuropsicólogo famoso, el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, el neuropsicólogo Howard Gardner. En este libro hace un análisis de las disciplinas que han formado una alianza para hacer una serie de investigaciones para responder dos cosas. En primer lugar, responder cuál es el origen de la mente y en segundo lugar, cuál es la naturaleza de la mente, ¿verdad? Y a esas disciplinas que se han reunido, ¿no?, presentando sus investigaciones para responder esas preguntas, se le llama ciencias cognitivas. Como pueden ver en pantalla, estas ciencias, pues, son la filosofía de la mente, la lingüística cognitiva, la antropología cognitiva, las neurociencias cognitivas, la inteligencia artificial y la psicología cognitiva, pero también hay otras. Hay otras disciplinas como la sociología cognitiva, la biología cognitiva, la arqueología cognitiva, etcétera, etcétera. Estas disciplinas van a procurar responder esas dos preguntas: ¿cuál es el origen de la mente y cuál es la naturaleza de la mente? Lo que yo voy a presentar el día de hoy es la relación entre neurociencias y la psicología cognitiva. Y ahí vamos a ver cuáles son las nuevas propuestas y los cambios radicales dentro de los modelos teóricos de la psicología a partir de las neurociencias. Ahora, como ya he mencionado, que hay una serie de disciplinas que van a trabajar con la psicología, vamos a empezar por las neurociencias, específicamente la neurobiología cognitiva o neurobiología del aprendizaje. Vamos a ver a un premio Nobel que plantea una comprobación experimental de que lo que los psicólogos llaman sistemas de memoria son en sí procesos de sinaptogénesis. Este es el premio Nobel, Eric Kandel, este es un neurobiólogo cognitivo que en el año 2000 gana el premio Nobel. Este es una publicación del año 2006 en donde pueden conocer las investigaciones que voy a presentar a continuación. Este es un libro del 2018 que es bastante recomendable a los psicólogos porque aquí hay muchas recomendaciones para la parte aplicativa, para la parte práctica, por ejemplo, para la psicoterapia. ¿Qué es lo que propone este neurocientífico cognitivo?
En primer lugar, lo que él estaría planteando es que lo que los psicólogos llaman sistemas de memoria se deben entender como procesos de sinaptogénesis, es decir, crecimiento de dendritas para generar nuevas sinapsis. Y ahí están las memorias, en esas redes, en esas conexiones de una neurona con otra, se formarían lo que los psicólogos denominan el aprendizaje, lo que los psicólogos llaman sistemas de memoria. Ahora, como pueden ver en pantalla, esta propuesta está dentro de la biología molecular cognitiva, que también se puede llamar biología molecular de la memoria o del aprendizaje. La conclusión, en resumen, es la demostración experimental que el aprendizaje va a transformar el cerebro. ¿Ok? Esa transformación, ese cambio, va a ser un cambio funcional. Es decir, cuando una persona aprende, por ejemplo, cuando un niño entra al colegio, aprende a sumar, aprende a restar, esos conocimientos son indicadores que ha habido una transformación en el cerebro. El cerebro ha generado una serie de nuevas conexiones, nuevas redes, nuevos procesos de sinaptogénesis para lo que se denominan memorias, ¿ok? Por lo tanto, hay un cambio funcional en el sentido de crecimiento de nuevas dendritas en las neuronas, pero también hay un cambio anatómico. Es decir, esas dendritas van a generar una serie de redes nuevas de conectividad completamente nueva. ¿Ok? El experimento fue realizado, ¿no?, dentro de la neurobiología cognitiva con el sujeto experimental que ven en pantalla, que se llama Caracola plicia californica. Con este sujeto se planteó una serie de experimentos para el aprendizaje de condicionamiento clásico, lo cual se planteaba como una manera de comprobar cuáles eran los cambios a nivel de una serie de neuronas, ¿verdad? Y se comprueba que cuando este sujeto huye, significa que se ha generado un condicionamiento clásico de miedo, ¿verdad? Frente a un estímulo nocivo, este sujeto huye y aprende a tener miedo frente al estímulo neutro que se ha vuelto estímulo condicionado y por lo tanto este sujeto reconoce cuál es el peligro y ese reconocimiento implica que se formó una nueva memoria y observando, ¿no?, con el microscopio se llega a comprobar que lo que ha sucedido ha sido un proceso de sinaptogénesis. Retrocedo al anterior. Miren por acá. Antes del aprendizaje, Ahora que el audio se pasa a la radio. gritas, Por Bluetooth no se y puede. después del aprendizaje se han generado procesos de sinaptogénesis, es decir, nuevas dendritas, lo cual estaría demostrando experimentalmente que se ha formado una memoria. Por lo tanto, este descubrimiento a nivel de la neurobiología cognitiva, al psicólogo le significa mucho porque lo que los psicólogos No lo llaman puedo hacer. aprendizaje son el cableado sináptico y la generación de nuevas sinapsis en donde se supone, porque esto recién es algo que simplemente podemos confirmar cómo se forman los sistemas de engramas o sistemas de memoria, ¿verdad? Si supongamos una persona aprende un nuevo idioma, un segundo idioma, lo que va a suceder a nivel de las neuronas es el crecimiento de nuevas dendritas, ¿ok? Nuevo cableado sináptico. Por lo tanto, quiero que se percaten que lo que ha sucedido es una transformación de miles de millones de neuronas. Si una persona aprende inglés después de un año y de Esa practicar tontería. 2 años, si se observa, las redes de conexiones sinápticas se han multiplicado, ¿ok? Lo cual quiere decir que ha habido un desarrollo
un desarrollo, en este caso, estructural de las redes del cerebro. ¿Ok? Ahora, como no voy a profundizar en este punto, invito a que puedan observar en el canal La Psicología del Futuro, el video La Mente del Mnemonista, para que puedan ver cuál es el juego de las proteínas CREP1 y CREP2, que no puedo profundizar acá porque pues no hay tiempo, ¿ok? Y por lo tanto, por favor, anoten el video La Mente del Mnemonista, donde se presenta un famoso caso de una persona que tiene una gran memoria y que esa gran memoria es producto de las proteínas CREP1 que hacen que los procesos de sinaptogénesis se comiencen a generalizar. Y como no tiene la segunda proteína, que se llama CREP2, pues esta persona no olvida. Forma sistemas de memorias a cada momento por cualquier cosa. ¿Ok? Pero bueno, invito a que puedan ver ese video y que puedan confirmar lo que yo les estoy planteando. ¿Cómo es una fecha significativa para los psicólogos? Me parece que es importante que los estudiantes sepan que hay varios psicólogos que han ganado premio Nobel. Este es algo muy importante porque, por ejemplo, en el año 2002, este psicólogo, Daniel Kahneman, gana el premio Nobel de Economía. Uno se preguntará, ¿cómo puede ser que un psicólogo pueda acceder a un premio de economía? Pues muy fácil comprender eso. Mencioné que las ciencias cognitivas incluyen una serie de disciplinas, como por ejemplo la economía cognitiva. La economía cognitiva necesita de enfoques de los psicólogos, ¿verdad? Los psicólogos tienen que estudiar allí cómo es que las personas forman los estereotipos para tomar decisiones. ¿Ok? Y por lo tanto, de manera experimental, este psicólogo bastante famoso dentro de la psicología de la atención, recuerden eso, Daniel Kahneman, es un psicólogo que en los años 70 fue muy famoso por presentar una serie de modelos de psicología de la atención. Pero en los años 80, en los años 90, entró a trabajar en economía cognitiva. De lo que yo les voy a presentar muy someramente, lo pueden revisar en este libro, que lo pueden conseguir en versión, vamos a decirlo claramente, en versión pirata, ¿verdad? En el centro de Lima hay una serie de calles donde venden libros a 15 soles, y este libro que puede costar más de 100 soles, pues lo puedes conseguir a 15 soles. Bien, en este libro que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio, el premio Nobel presenta varios de las investigaciones que le valieron el premio Nobel. En primer lugar, lo que plantea Daniel Kahneman es que nosotros hemos evolucionado con un sistema de pensamiento rápido, emocional, ¿ok? Lo cual él denomina sistema 1, pensar rápido, que se puede comparar con una escopeta que se dispara. Es un sistema de pensamiento automático, ¿no? Que está gobernado por una serie de memorias bastante automatizadas que se llama priming. Estos sistemas de memoria, que dentro de unos minutos vamos a poner un ejemplo, estarían dentro del sistema 1 de pensamiento rápido. Ahora, esta es una característica del ser humano. El ser humano le gusta pensar rápido. No le gusta reflexionar problemas complejos. A la mayoría de personas prefieren formar opiniones basándose en estereotipos y los medios de comunicación son los primeros en presentar estereotipos raciales, estereotipos nacionales, estereotipos, por ejemplo, de género, etcétera, etcétera. Entonces, estos sistemas de memoria que se van a volver muy automatizados, lo cual se llama priming, ¿verdad? Una serie de memorias que se llaman primadas. La palabra priming etimológicamente significa aceitar, algo que resbala rápido. Por lo tanto, es un sistema de memoria que resbala, ¿verdad? Que se va a presentar de manera muy
rápida. ¿Ok? Ya, ese es un sistema de pensamiento, pero no es el único. Ahora, el sistema 1 se caracteriza por lo que nosotros en psicología social planteamos como el concepto de las actitudes, los estereotipos y la capacidad para tomar decisiones, en este caso, por ejemplo, personales, como las opiniones que yo tengo de mí, lo cual podemos denominar autoestima. Esto pertenece a memorias primadas, memorias priming que se disparan automáticamente, inconscientemente. Ok, ese es un primer sistema de pensamiento. Pero hay un segundo sistema que el psicólogo Daniel Kahneman ha comprobado de manera experimental. No estoy hablando de especulaciones, no estoy hablando de ensayos, estoy hablando de método experimental, con grupo control, grupo experimental, ¿y qué se demuestra? Que hay un segundo sistema de pensamiento que podemos denominar, o él lo denomina pensar lento, pensar despacio. ¿Ok? Y esa es una característica también del ser humano. El ser humano tiene un sistema bastante lento, bastante consciente, racional, que es precisamente el que desarrollamos en la escuela con la educación. ¿Ok? Este sistema de pensamiento lento, reflexivo, afronta una serie de problemas, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, los problemas difíciles, los problemas que vienen a ser que se denominan contraintuitivos, requieren de sistema de espacio, ¿no? Reflexivo. Y es el que entrenamos en el ámbito de la escuela básica o superior. Por lo tanto, este es un segundo sistema de pensamiento. Ok, con estas propuestas y con los estereotipos para tomar decisiones en el mundo de la economía, Daniel Kahneman gana el premio Nobel de Economía en el año 2002. Pero más reciente, hay dos psicólogos que ganan el premio Nobel en el año 2014. Ganan el premio Nobel de Medicina. Uno se preguntará cómo dos psicólogos pueden ganar un premio Nobel de Medicina. Pues estoy mencionando que la psicología está insertada dentro de las ciencias cognitivas. Y dentro de las ciencias cognitivas se tiene una relación muy estrecha entre psicología cognitiva y las neurociencias. En la pantalla vemos hacia la izquierda al psicólogo norteamericano John O'Keefe y la psicóloga noruega Maybrit Moser, que son los que ganan el premio Nobel junto con el neurocientífico Edvard Moser por los siguientes descubrimientos de manera experimental. No se gana el premio Nobel si no se hacen experimentos. Descubren cuál es el secreto de que el ser humano se pueda orientar y no perderse en una ciudad, por ejemplo, lo cual se llama mapas cognitivos, que es un capítulo muy interesante de la psicología cognitiva y que hasta hace unos 30 años fue un completo misterio, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que juegan el ajedrez y recuerdan, ¿no? ¿Cuál es la representación mental de las piezas que están en juego en el ajedrez y empezar a formar una serie de memorias a largo plazo de esquemas para jugar al ajedrez? Muy bien, entonces a eso se llaman mapas cognitivos. Ya, ¿qué descubren? Que existen una serie de centros en el cerebro para que el cerebro empiece a orientarse. Y estos centros son dos lugares bastante famosos. Uno es el hipocampo, por ejemplo, para las personas que manejan taxi, les crece el hipocampo. Si una persona tiene 20 años manejando taxi en una ciudad, el hipocampo lo más probable es que le haya crecido un 30-40% por la generación de nuevos cableados sinápticos. Ahí entramos a la teoría de Eric Kandel de la sinaptogénesis,
Por lo tanto, como ya estoy comentando, pues hay dos centros de la orientación. El primer centro es el sitio en el cerebro llamado el hipocampo. ¿Por qué le llaman así? Le llaman hipocampo porque precisamente ese centro tiene bastante semejanza con el caballito de mar, ¿ok? Entonces, ese es un primer centro que fue descubierto por John O'Keefe, psicólogo, psicofisiólogo, en 1971. Esto ya era bastante famoso, pero faltaba otro descubrimiento que precisamente hace la psicóloga May Britt Moser y su esposo, el neurocientífico Edvard Moser. Descubrir que hay otras células que se llaman células de malla en la corteza entorrinal medial, que está al costadito del hipocampo. ¿Okay? Los experimentos con sujetos experimentales ratas demuestran que hay neuronas de orientación de lugar, posición de lugar, y la neurona de malla te van a orientar en las posiciones del espacio, ¿verdad? El norte, el sur, el este, el oeste, ¿verdad? El cerebro va a tener una capacidad de orientación y movilidad formando mapas cognitivos. Esto fue apreciado, ¿verdad? En el hipocampo, por ejemplo, las células de lugar y en la corteza entorrinal, las células de malla. Ahí está el sujeto experimental, ¿verdad? Obviamente que este sujeto se le sometía a una serie de pruebas dentro de unos laberintos, y el sujeto tenía que memorizar cuáles eran las rutas y se iban descubriendo, ¿verdad?, los centros. Yo le estaba comentando que las personas que manejan taxi tienen un hipocampo bastante desarrollado, ¿verdad?, porque pues tienen que conocer todo el mapa de la ciudad. Pero no solamente las personas que manejan taxi, sino, por ejemplo, el futbolista o, por ejemplo, la persona que es ciega y se puede mover dentro de su ambiente, por ejemplo, a pesar de que no puede ver, no se pierde dentro de un barrio o dentro de su propia casa, ¿ok? Lo que se llaman mapas mentales, mapas cognitivos. Por lo tanto, ese misterio ya está bastante avanzado, el conocer cómo es que funciona los mecanismos de orientación, lo que en las inteligencias múltiples se denominan inteligencia visoespacial, pero no se necesita la visión, sino simplemente el desplazamiento, porque recuerden que hay personas que son ciegas y que se pueden orientar, no se pierden, ¿ok? Muy bien, ahí está el sujeto experimental y ahí están ahí está la psicóloga May Britt Moser con su esposo Edvard Moser, y bueno, ellos están felices porque han ganado el premio Nobel en el año 2014. Lo que yo les comento sobre los psicólogos que han ganado premios Nobel es de suma importancia, porque me parece a mí que los psicólogos debiéramos estar orgullosos de tener dentro de los profesionales psicólogos premios Nobel, algo que no se consigue en otras carreras profesionales. Ahora, quiero presentar unos experimentos que demuestran con un método de rastreo de una sola neurona que va a disparar un impulso nervioso cuando reconoce rostros, cuando reconoce palabras orales o escritas, cuando reconoce las imágenes, si se trata de área visual, de un lugar, y en esas redes reconocer el significado, lo cual se denomina los conceptos. ¿Existen esas neuronas? Sí. Ok, vamos a ver al neurocientífico argentino, bastante joven él, Rodrigo Kian Quiroga. Pueden encontrar en internet algunos videos de este neurocientífico. Este es uno de sus libros donde presenta la neurona de Jennifer Aniston. Esto que parece broma de que una sola neurona donde se le ha conectado un electrodo
se le presenta al sujeto, que generalmente es una persona que se le está haciendo una operación a cráneo abierto, se le ha colocado un electrodo en el sistema visual 1 y se le hace ver una serie de representaciones, ¿verdad?, que pueden ser fotos de rostros, fotos de lugares, para ver si la neurona genera, ¿no?, una activación, es decir, si la neurona reconoce el estímulo que le están presentando, y sucedió. Después de muchos ensayos, a un sujeto experimental que era un fanático del cine, le presentaban fotografías de diferentes actrices, actores, hasta que una de las neuronas se activó. Por lo tanto, descubrieron la neurona de Jennifer Aniston. Pero esto es algo muy importante, porque esa neurona no solamente generaba un impulso nervioso con la imagen de Jennifer Aniston, sino con la palabra escrita Jennifer Aniston. Cuando le presentaban este premio, por ejemplo, aquí está el nombre, Jennifer Aniston, también se activaba. Solo se activaba con las imágenes de la actriz y no de otra persona, y no de otro objeto. Solamente con la actriz en diferente posición espacial, o diferente peinado, o diferente ropa, o diferente fondo en la fotografía, lo cual demuestra que esa sola neurona está conectada a muchos sistemas de memoria. Memorias semánticas, memorias episódicas que se están conectando con esa sola neurona. Por lo tanto, esa neurona también reconoce conceptos, significados, porque no solo se activa frente al rostro, porque cualquiera podría decir la neurona se activa por la forma del peinado, el color de la ropa, pero no, también se activa con la palabra Jennifer Aniston. Por lo tanto, esa neurona exclusivamente es la neurona de Jennifer Aniston. Ahora, nosotros, los seres humanos, reconocemos miles de objetos, centenares de personas, miles de palabras escritas, pero también miles de palabras oídas, ¿verdad? Lenguaje oral. Existen neuronas del sistema auditivo que reconocen cada palabra del idioma español, y si tú aprendes el inglés, tendrás miles de neuronas, millones de neuronas, reconociendo miles de palabras del segundo idioma, por ejemplo, el inglés. Entonces nos vamos dando cuenta que lo que los neurocientíficos han descubierto necesita una explicación que ellos no pueden dar. Los que pueden dar explicación de lo que está sucediendo son los psicólogos, y precisamente las ciencias cognitivas implica que los neurocientíficos tienen que trabajar con los psicólogos. Muy bien, pero también se descubrió en otro paciente que le gustaba mucho la política, le presentaban centenares de fotos en diferentes posiciones de personajes de la política, hasta que una neurona se activó con la imagen del expresidente norteamericano Bill Clinton, y por lo tanto ese descubrimiento de este neurocientífico argentino saltó a la fama inmediatamente, ¿ok? Por descubrir las diferentes neuronas específicas, ¿no?, para una imagen, un lugar, un nombre oral o escrito, ¿ok? De cualquier, puede ser persona, país, objeto, animal, ¿verdad? Una serie de neuronas visuales se van especializando. Y las neuronas del lóbulo temporal, que tienen que ver con la audición, van a procesar información auditiva. Y, por ejemplo, reconocer de manera escrita, si es la neurona visual, la neurona de Diego Armando Maradona. Pero también con la palabra Maradona se activa, ¿ok? Porque hay una serie de memorias a largo plazo
para la lectura. Por lo tanto, esos centros del cerebro están conectados al sistema visual. Y por eso es que cuando vemos a Maradona, lo reconocemos inmediatamente. ¿Okay? Pero no se preocupen que vamos a pasar a letras, números, para problemas de aprendizaje. Vamos a llegar a eso rapidito. Entonces, asimismo, cualquier objeto, cualquier lugar, queda grabado en sistemas de memoria y las neuronas se vuelven específicas para cada una de las imágenes, se forman representaciones mentales. Ahora, ¿cómo explicar eso? Pues obviamente necesitamos modelos de memorias, sistemas de memorias. Este otro caso es la demostración, por ejemplo, un poquito para reiterar de que esta neurona especializada en este personaje que se llama Hal Berry, solo se activa con las imágenes de esta actriz. Pero aquí hay algo bien interesante, que cuando le presentan la fotografía de la actriz asumiendo un rol donde se pone una máscara, también le reconoce. También le reconoce. No le reconoce solamente de esta manera, con el rostro libre, limpio, sino también le reconoce porque el sujeto experimental es un ser humano que le gusta el cine y parece que ha visto esta película varias veces, y entonces los sistemas de memoria pues están bastante frescos, y esa neurona, la neurona de Halle Berry, se activa con diferentes imágenes, incluso enmascarado, lo cual quiere decir que esa neurona reconoce a este personaje y sabe el significado, porque hay una serie de memorias que están detrás. Invito a que vean el video Neuropsicología, que es uno de los videos que se han colgado hace unos 10 días. Neuropsicología de la metamemoria. Es un video que está en mi canal, La Psicología del Futuro. Invito a que vean un poquito la ampliación de lo que yo estoy presentando aquí de manera muy somera. Ahora vamos a lectoescritura. El reciclaje neuronal, que es una teoría, ¿ok? Es una teoría que tiene bastantes indicios de qué es lo que puede estar pasando con los problemas de dislexia y con los problemas de discalculia. Porque, pues, si yo les he presentado que hay sistemas visuales con una serie de neuronas específicas que reconocen rostros, objetos, estos se reciclan para letras. Estas neuronas se reciclan, lo cual quiere decir que se van a reutilizar para la lectoescritura, por ejemplo. Muy bien, este es el planteamiento del el neurocientífico francés Stanislas Douan. Por favor, quiero que vean que el apellido se pronuncia Douan, ¿ok? Stanislas Douan, estos libros lo pueden encontrar en el centro de Lima, bastante, bastante cómodos, a 12 soles, 15 soles, ¿cómo aprendemos? Stanislas Douan, el cerebro lector, Stanislas Douan, este lo compré a 15 soles, versión pirata. El cerebro matemático te lo rematan a 12, 14 soles, el cerebro matemático de Stanislas Douan. Vayamos a los experimentos. ¿Hay neuronas que reconocen números? Sí. Así como hay neuronas que reconocen rostros, hay neuronas que reconocen letras, reconocen números. ¿Ok? Reconocen palabras. Más adelante, otras neuronas se van especializando en estructuras mucho más complejas, como fórmulas matemáticas. Por lo tanto, cuando se habla de memoria de las matemáticas, aprendizaje de las matemáticas, ¿qué estamos haciendo? Estamos internalizando letras, palabras, números, fórmulas dentro del cerebro, literal, así, porque las neuronas se reciclan. Los experimentos con este sujeto experimental, este monito macaco, que reconoce objetos, fíjate, una serie de neuronas reconocen diferentes objetos, pero también reconoce líneas en diferentes posiciones, ¿ok? Ahora,
Puede reconocer letras también por la forma de las letras, ¿ok? Por lo tanto, el experimento de reconocimiento de objetos, ¿verdad? De manera experimental, no son especulaciones, estarían demostrando que así como se internalizan rostros, el rostro de un personaje, ¿verdad? También se internalizan letras, también se internalizan números, etcétera. Pero por evolución biológica, hay una serie de neuronas que ya tienen la predisposición a formar letras o números, lo cual se llaman protoletras. ¿Qué son las protoletras? La forma de las cosas. Fíjate esta serpiente que tiene una forma cuando se desplaza, ¿verdad? Mira la forma, ¿ok? Eso se va quedando en los sistemas de memoria y estos se van convirtiendo en protoletras. Es decir, el cerebro humano, que por la cultura ha creado letras, sistema alfabético, por ejemplo, por evolución de millones de años, ¿verdad? Pues estamos hablando de la evolución filogenética de millones de años, y el día de hoy voy a colgar, anuncio, un video que va a complementar esta conferencia, un video que se llama Psicología Evolucionista, que ya lo tengo lista para publicarla. Si no estuviera dando esta conferencia, ya lo estuviera publicando ahora, pero bueno, al salir de esta conferencia lo voy a publicar. Ahí van a entender mejor cómo el cerebro se va evolucionando en los animales por la forma de los objetos, que una serie de neuronas se especialicen en lo que los neurocientíficos denominan protoletras, ¿ok? Porque la percepción va formando constancias perceptuales, ¿ok? Las constancias perceptuales van a ser aprovechadas por la cultura para el aprendizaje de la lectura. Ahora, ¿qué estaría pasando con la dislexia? ¿Qué es la dislexia? Es un problema neurobiológico de no formación de memorias. No se da el cableado sináptico, por lo tanto, la persona no puede reconocer una letra, la ve al revés, o no puede unificar letras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estaría pasando? Lo que estaría pasando allí es de que los sistemas de memoria que nosotros utilizamos visualmente, ¿no? Para reconocer objetos visuales, pero también sistemas de memorias que tienen que ver con el lenguaje, se tienen que unificar. Veamos, me estoy refiriendo de que para aprender a leer necesitamos el sistema 1, que es el lenguaje hablado, en interacción con el sistema escrito, que son que son en este caso las grafías. Esa retroalimentación es la que va a formar los sistemas de memoria, se va a producir proceso de sinaptogénesis. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hablar primero de qué es lo que estaría pasando con los sujetos que tienen problemas de dislexia, en cualquiera de las modalidades. Lo que sucedería sería que los sistemas de memoria para reconocimiento de letras y relacionarlos con los sistemas de fonemas, no cablean sinapsis, no se da la sinaptogénesis. El CRIP2, que serían las proteínas del olvido, estarían proliferando, el CRIP2 en la teoría de Eric Kandel, ¿ok? Y el CRIP1 no formaría las memorias, por lo tanto la persona, el niño o la persona lesionada, tendría problemas en lo que los neurocientíficos llaman la caja de letras del cerebro, ¿ok? A nivel cognitivo, en mi canal pueden ver, hay varios videos con los sistemas de logogen. La palabra logogen significa representación de palabras en la mente, y este es un modelo de la psicolingüística cognitiva, ¿ok? De la neuropsicología cognitiva del lenguaje se propone en este modelo, el modelo de logogen. Entren por favor en el canal La Psicología del Futuro, en los videos de neuropsicología,
o en los videos de psicolingüística, y ahí van a encontrar el modelo de logo gen, ¿ok? Lo que sucedería es de que un lugar en el cerebro no estaría cableando sinapsis, por lo tanto, no se da la correspondencia grafema-fonema. El modelo cognitivo sería este de acá. Este sistema de memoria no se apertura. Por eso se da la dislexia, pero no puedo hablar más de dislexia. Vean el video dislexia y los videos de modelo de logogen que están en el canal La Psicología del Futuro. Ahora vayamos a los protonúmeros. Igualmente, así como reconocemos rostros y tenemos rostros para cada objeto, perdón, tenemos neuronas para cada objeto, cada persona, cada palabra, también tenemos para cada número. El cerebro del matemático lo que implica es que se internalizan las imágenes de números escritos o si es hablado, también se formarían, ¿ok? En el sistema del lóbulo parietal y el lóbulo temporal, formarían cableado sináptico a toda máquina. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué se llama reciclaje neuronal? Porque las neuronas, para reconocer rostros, objetos, se van perdiendo en el hemisferio izquierdo. Como son miles de millones, el perderse para reciclarse, para letras y para números, no pasa nada. Porque estamos hablando de miles de millones de neuronas, ¿ok? Por lo tanto, el hemisferio izquierdo allí va metiendo letras, números, ¿verdad? En millones de neuronas que se reciclan, ¿ok? ¿Hay neuronas de números probado experimentalmente? Sí, las hay, ¿ok? Bueno, no tengo tiempo para dar el experimento. Filogenéticamente, es decir, en miles de años, se ha comprobado que los animales tienen algunas capacidades de numerosidad. Por ejemplo, un mono sabe si elige a la derecha, donde hay más cantidad de alimento, que a la izquierda. ¿Okay? Por lo tanto, tienen capacidad de numerosidad. ¿Okay? Y por lo tanto, hay centros en el cerebro para detectar dónde hay más, dónde hay menos cantidad de objetos. ¿Okay? Bueno, para ir cerrando, porque pues me queda muy poco tiempo, ¿qué es lo que sucede con el reciclaje, el reciclado de neuronas, de reconocimiento de rostros, objetos y lugares? ¿Cómo se reciclan? ¿Con la educación? Stanislas Dwan dice algo muy interesante, que lo repito acá, porque esto es muy importante. Dice que no debe haber personas analfabetas. No puede existir personas analfabetas. ¿Por qué? Porque las personas analfabetas van a tener problemas de cableado sináptico. No tienen estimulación. No van a generar memorias a corto plazo, memorias de trabajo. No van a generar. No van a tener. ¿Ok? Su sistema de memoria a corto plazo, a largo plazo, van a ser enanas. Por lo tanto, Stanislas Dwan dice que eso es inhumano. No debe haber analfabetos. Y en el Perú hay 4 millones de analfabetos en Perú, lo cual estaríamos yendo contra los derechos humanos de esos 4 millones de peruanos. Este presidente que nos está gobernando ahorita debiera de dar una partida de dinero, quitarle, por ejemplo, la partida de dinero del ejército para comprar armas, quitarle un pedazo y darle a la educación, eliminar el analfabetismo. Si este presidente tomara la decisión de eliminar el analfabetismo en 2 años dentro de su gobierno, obviamente si lo llega a terminar, pues sería el único presidente en toda la historia de la República que ha afrontado un problema de suma importancia para sacar adelante al país. Sacar a 4 millones de personas que tienen que aprender la lectoescritura. ¿Por qué? Porque la interacción social educativa, ¿ok?, desarrolla sistemas de memoria para leer, para escribir y para el cálculo.
Y esto se aprende por interacción social educativa. Mira la maestra, mira la alumna, ¿ok? Mira el niño que después va yendo solo. Invito a que vean el video de Zona de Desarrollo Próximo en mi canal y vean el video La Mente del Matemático en mi canal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dentro de la psicología diremos que lo que ha sucedido es una internalización, ¿ok? Ahora, ¿por qué el cerebro dentro de la educación durante meses y años se transforma en una mente matemática? Porque se tiene que internalizar la recta numérica mental. La recta numérica mental, esto que estoy comentando está en un video en mi canal, pero también en el libro de Stanislas Duan, El Cerebro Matemático. Se va formando con la educación. Mira cómo se forma la recta numérica mental, con botoncitos o con este objeto. Fíjate, esta es una recta numérica. Con instrumentos culturales. Con instrumentos culturales de la educación. Se va transformando el cerebro, creando rectas numéricas mentales para sumas, restas, con los dedos. Fíjate, primero con los dedos. Pero el matemático, el primer piso, es crear la recta numérica mental, ¿ok? No tengo tiempo para este concepto tan complejo. Vean el video sobre la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky, que es el psicólogo que me guía en el marco teórico para todo lo que yo hago, ¿ok? Bien, de la recta numérica mental van surgiendo regiones de sistemas numéricos que se han ido inventando dentro del dominio de las matemáticas. ¿Se van a seguir inventando sistemas numéricos? Por supuesto que sí. Se van a seguir creando nuevas matemáticas, ahora con las computadoras, pero todos parten de la recta numérica. ¿Ok? Los problemas de discalculia, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que los protonúmeros no han formado sistemas de memoria para saltar a los números y no hay recta numérica. Y eso se llama discalculia, ¿ok? Fíjate el problema de discalculia, mira el problema, que no tengo tiempo, obviamente, para explicar ahora, pero entren a mi canal, vean el video La Mente del Matemático. ¿Cuál es el problema con los niños que tienen dificultades de aprendizaje, en este caso para sumar, restar, en este caso para la aritmética básica? Los problemas son de inteligencia espacial. Inteligencia espacial, es decir, el descubrimiento que he comentado en antes de los mapas cognitivos de Maybrit Moser, ¿no? Y su esposo, Edvard Moser, ¿no? Pero no tengo tiempo para explicar eso. ¿Por qué? Porque el sistema numérico que nosotros usamos es el sistema numérico decimal, que usa lo que, este es un instrumento de escritura que se llama la tabla posicional. Y para aprender la tabla posicional tienes que tener coordenadas espaciales. Memorias espaciales, mapas espaciales tienes que tener. El niño tiene que jugar, estoy hablando del niño de 3, 4, 5 años, formar coordenadas espaciales. Para eso están los juegos. Yo tengo una crítica a los nidos en Perú porque generalmente se tiene la idea que tú envías al niño de 3, 4, 5 años a jugar a una guardería, hacer ensaladas y cosas como esas. ¡No! El niño en el nido tiene que formar coordenadas espaciales, porque las coordenadas espaciales son la base del dominio de la tabla posicional. ¿Ok? Y si no ha dominado la tabla posicional, se va a producir esto, porque el nido, es decir, el niño de 2, 3, 4, 5 años no ha desarrollado coordenadas espaciales. Bien, he terminado, les pido mil disculpas si me he pasado unos minutos. Bueno, eso sería todo. Muy bien,
Magíster José Chávez, por su excelente participación. Vamos a pasar a una ronda de consultas. Tenemos aquí por el chat algunas consultas de nuestro público. En primer lugar, le felicitan por su ponencia, bastante nutrida, bastante sustentada. Y una primera pregunta es, digamos, ¿cómo ve usted el avance de la psicología tanto en investigación básica y también en la psicología aplicada? Muchos de los psicólogos están en el campo ya aplicado, vinculado directamente a, digamos, a la educación, a la clínica, a lo organizacional. ¿Cómo estas investigaciones pueden contribuir directamente a su quehacer? Y si los psicólogos también deberían de animarse a, digamos, a realizar alguna investigación básica. Profesor José. Es una buena pregunta. No sé si me quiere dar varias preguntas o ya voy respondiendo. Sí, esa primera y luego contestamos las siguientes. Bueno, lo primero que podemos mencionar de lo que sucede en nuestro país es de que no hay comunidad científica interdisciplinaria. Ese es un primer problema. Si nosotros en las universidades donde se hace investigación no formamos una alianza estratégica, por ejemplo, psicólogos con antropólogos, psicólogos con matemáticos o con ingenieros, psicólogos con neurólogos, si no trabajamos de manera interdisciplinaria, pues de plano la investigación básica no se va a poder aprovechar, ¿no? Van a haber problemas para hacer la investigación básica. Ya estoy comentando que lo que la psicología pretende es llegar a la explicación de un fenómeno. Y la explicación de un fenómeno, por ejemplo, ¿por qué hay personas que no aprenden matemáticas teniendo una inteligencia normal? ¿Por qué hay personas que no aprenden a leer teniendo una inteligencia normal? Pues ahí estaríamos hablando de que los sistemas de memorias, que al final de cuentas son cableados sinápticos, son lugares en el cerebro que se enlazan en redes para leer, por ejemplo, o para resolver problemas de matemáticas, pues obviamente si ese entrenamiento no se da, pues la persona va a sufrir de discalculia o de dislexia. En el caso de los psicólogos, las investigaciones debieran hacerse con lo que se llama equipos multidisciplinarios, ¿no? Y el psicólogo servir de apoyo. ¿Por qué? Porque el neurocientífico es ciego sin la psicología. Lo que sucede en Perú es de que cada profesional se siente que está en su reino, en su feudo, y no quiere trabajar con los psicólogos. Por ejemplo, los psiquiatras llaman al psicólogo intruso, y los psiquiatras hablan de intrusismo y quieren sacar al psicólogo de los hospitales, las clínicas, porque dicen que no aportan nada. Y eso es falso, porque incluso si leen el libro de Eric Kandel, La nueva biología de la mente, y hay investigaciones experimentales que la psicoterapia tiene un éxito igual que la farmacoterapia, que la psicofarmacoterapia, igual o mejor. Por ejemplo, en depresión, la psicoterapia manda. Es verdad que hay personas con depresión que necesitan un psicofármaco antidepresivo, ok, pero si no tiene psicoterapia, le quitas el fármaco, el sujeto depresivo cae. Porque lo que tú tienes que transformar es el cerebro de la persona, los esquemas mentales, le tienes que educar. Una psicoterapia puede durar 8 meses y sacar de una depresión profunda, ¿ok? Pero una terapia con psicofármaco por sí sola no cambia el cerebro. Lo mandará a dormir, lo activará, pero el problema existencial que lo llevó al problema psicológico, a la depresión, ese va a continuar. Lo que sucede es que en Perú los médicos y los psiquiatras consideran inferior a un profesional y a otro profesional, ¿ok? Son problemas culturales que se tienen que cambiar en Perú.
Oye, profesor José, una consulta es, usted planteó como referencia al psicólogo ruso Vygotsky como punto de referencia, pero también Vygotsky, digamos, aborda los procesos psicológicos superiores en aspectos afectivos, en aspectos conativos. Este tipo de investigaciones solamente son cognitivos, está marcado dentro de la neurociencia cognitiva. Y también un investigador peruano, Pedro Ortiz Cabanillas, plantea también una nueva neurociencia, la neurociencia social. ¿Qué podría usted mencionar de, digamos, de esta teoría más genérica, una teoría que incluso recoge algunos aportes de Kandel en torno a ello? Sí, Sí, profesor. sí, más bien gracias por mencionar al doctor Pedro Ortiz, porque académicamente, leyendo a Pedro Ortiz, descubrí a Erich Kandel. Porque a mí me parece que el doctor Ortiz empieza a escribir aceleradamente una serie de obras cuando Erich Kandel gana el premio Nobel en el año 2000. Es decir, yo he investigado bastante la obra del doctor Pedro Ortiz Cabanillas, incluso cuando hice el doctorado, que lo tengo finiquitado y no lo he sacado por la pandemia. La verdad es que la pandemia, tanto decían, si no vamos a morir, yo decía, ya dejé la tesis, ¿no? Abandonada. Pero no vamos a morir, tenemos que seguir, ¿no? Y la psicología refleja la vida. Entonces, como estoy comentando, yo me percataba que en los diferentes libros, el doctor Pedro Ortiz siempre tenía un referente bibliográfico permanente, que era Erich Kandel. Erich Kandel en un libro, Erich Kandel en otro libro, Erich Kandel. Entonces busqué a Erich Kandel y descubrí el libro, En busca de la memoria, que me transformó. Y un poco le comento que la teoría de Vygotsky, que es la parte psicológica del asunto, se acopla. Yo puedo asegurar que la teoría de Vygotsky no ha envejecido, pues todo lo contrario. Más bien, la teoría de Jean Piaget ha envejecido, ¿ok? Como les puedo comentar. Entonces, frente a la referencia del doctor Pedro Ortiz, lo único que tengo que decir es de que él se basaba en el neurocientífico del premio Nobel, Erich Kandel, y pues yo también lo vengo a plantear como un referente importante para continuar dentro de la psicología, la neuropsicología y las neurociencias cognitivas. Muy bien, interesante reflexión. Habría que rastrear esa línea también de, digamos, de aporte de Kandel y Ortiz y ver cómo incluimos en nuestra práctica profesional. Una última pregunta de nuestro público es si el reciclaje neuronal evoluciona por medio de la corteza cerebral para intentar reconocer y dar significado a todo lo que nos rodea mediante la caja de letras, y asumimos que esta evolución del procesamiento cognitivo parte del instinto por aprender del ser humano, ¿cómo podríamos llevar esta hipótesis a la mejora del tratamiento frente a las patologías léxicas que afectan el aprendizaje de nuestro país? Sí, es importante saber que la psicoterapia, la intervención del psicólogo en el ámbito educativo, es muy importante. El problema, vuelvo a repetir, en Perú es un problema cultural, de barreras entre las diferentes profesiones encargadas en la salud o en la educación. Pues todo el mundo sabe que el psicólogo, la psicología, como disciplina, es una disciplina que puede entrar en todos los campos. En Perú, si bien es cierto, hay más que cuatro especialidades que se dan en la universidad, pues la psicología tiene docenas de especializaciones, docenas. Por ejemplo, psicología de la maldad en Perú no hay, ¿ok? Y hay bastantes crímenes, violaciones, ¿ok? Y por lo tanto, el psicólogo es necesario investigar qué es lo que está sucediendo allí. O por ejemplo, los problemas de sexualidad, en mi canal hay dos videos, ¿ok? Dos videos que recomiendo ver, un video sobre la mente transgénero y otro video sobre el self homosexual, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué plantea Stanislas Duan frente al problema del innatismo?
ya que se plantea que, por ejemplo, hay personas que por factores de genes biológicos nacen homosexuales. Eso no puede ser verdad. Eso no puede ser verdad. ¿Ok? El que una persona por un gen biológico o un conjunto de programas de desarrollo del cerebro, ¿no?, que son estas proteínas, ¿no?, que se llaman genes, generen conductas complejas como la homosexualidad, eso va contra las teorías de la psicología del desarrollo. Va contra Jean Piaget, que es una teoría que todavía está vigente, ha envejecido, pero está vigente Jean Piaget, y va en contra de la teoría del desarrollo de Vygotsky. Eso no puede ser. ¿Ok? Entonces, todo el mundo dice que el homosexual es innato, nació así, que, pues, que tiene genes. Pues eso no es verdad. ¿Ok? Lo que está sucediendo allí es que hay reciclaje neuronal, que es una hipótesis. Y el condicionamiento clásico pavloviano de miedo o producto del estrés en un bebé o durante la gestación de la madre puede alterar el cerebro del futuro ser humano por nacer. Es decir, el feto, si la madre sufre presión, estrés, el feto va a tener miedo también. ¿Ok? Por lo tanto, es muy probable, por eso invito a ver esos dos videos, la mente transgénero y el self homosexual. Ahí se plantea que el condicionamiento clásico pavloviano sería uno de los mecanismos para el cableado sináptico, porque ahí estamos hablando de cableado sináptico. Obviamente que el condicionamiento clásico se va a dar en un contexto de agresión, estrés, miedo, ¿ok? Eso es lo que yo estoy encontrando, ¿ok? Los neurocientíficos, por ejemplo, Stanislas Duan dice, cuando las personas dicen es innato, están cerrando la discusión. Y no solamente lo dice el neurocientífico, eso lo dice el filósofo Mario Bunge, decía, cuando tú dices que es innato, se acabó la discusión, pues, se acabó la investigación. No, tienes que levantar esa palabra de innato, que son genes, se tiene que investigar cuáles son los mecanismos. Y los mecanismos no solamente están dentro del cerebro, sino que los mecanismos están dentro del ambiente, dentro de la interacción social, violenta, estresante, que puede llevar a conductas, comportamientos tan complejos como estos que yo acabo de comentar, que tienen que ver con la homosexualidad. No estoy diciendo que los homosexuales sean enfermos, enfermos mentales. No he dicho eso en ningún momento, estamos hablando del origen y naturaleza, que fue lo que planteé. Las ciencias cognitivas buscan el origen y la naturaleza de la mente, ¿ok? No estamos haciendo juicio de valor para nada, ¿ok? Pero decir es innato, se acabó el problema, no hay nada que investigar. Entonces, el psicólogo no debe aceptar eso, el psicólogo debe tener una posición al margen del racionalismo, el innatismo y el empirismo. Realmente el conductismo tiene sus aportes, pero el conductismo es, esto de modificación de conducta, es un mecanismo de intervención, es una serie de modelos de intervención. Pero esa no es la psicología científica. La psicología científica, con la variedad de métodos existentes, yo diría que ningún psicólogo moderno debería ser conductista o simplemente neoconductual, sino más bien ampliar su modelo. Como se plantea, cada modelo psicológico es una psicología cultural, es lo que tú crees y lo que tú defiendes. Y por lo tanto, lo que yo planteo es de que uno tiene que tener un abanico lo más amplio. Y no decir yo soy gestáltico, yo soy conductista, decir simplemente que tú eres psicólogo y tu mente está abierta, ¿no?, a las investigaciones y lo que podemos sacar para las aplicaciones. Así como, por ejemplo, se puede prevenir el síndrome de Down, pues obviamente hay un test que se tiene que aplicar a la madre gestante y todo eso, yo estoy convencido que con el tiempo se va a lograr predecir si la persona va a tener problemas de esquizofrenia, ¿no?, dentro de la enfermedad mental o fuera de la enfermedad mental, la persona ya por el contexto va a devenir, por ejemplo, si la madre es alcohólica, en dislexia, ¿verdad? Hay una correlación bien alta allí,
¿no? Con el consumo de una serie de elementos que van a intoxicar el cerebro, pues pueden inhibir, ¿no?, el desarrollo de las neuronas que tienen que ver con el centro donde se forman la conexión de letras y fonemas, por ejemplo, ¿no? O el estrés generar, pues, mayor probabilidad de persona homosexual, ¿ok? O reducir esas probabilidades. Me parece que eso es lo que va a suceder en el futuro, ¿ok? Muy bien. Muchísimas gracias, profesor José Chávez, por su participación. Le invitamos a que se quede en la presentación de la siguiente ponencia.